Voy a comenzar una nueva jornada de pesca en el río Padre. Como veis está precioso el río. El río está precioso. Las aguas están más o menos nítidas, con lo cual se va a poder pescar a seca bien. Pero baja mucha agua, baja bastante agua. Y esto provocará que haya tramos que normalmente pescamos, que esta vez no podamos pescar. Hoy, en vez de andar mucho río, ir buscando querencias y pescando al agua, me voy a dedicar a hacer una pesca más bien a la espera. Por ejemplo, ahora mismo estáis viendo esta tabla que tengo por delante, aguas con corriente, aguas rizaditas. Pues en vez de pescármela al agua, lo que voy a hacer es quedarme aquí, a ver si veo alguna cebadita y pescar sobre la cebada. Que llevo ya un rato y no veo cebada, pues sí, pescaré un poquito al agua, avanzaré y me volveré a parar y seguiré pescando a cebada, buscando las cebadas. No sé si se llega a ver, pero ya hay oclosiones, aunque solo son dísteros, pero abundan los dísteros y espero que las truchas se activen y alguna se quiera subir a tomar dísteros y mejor aún a tomar mi trucha. Bueno, pues espero conseguir alguna captura que os pueda enseñar. Eso es todo por ahora. Bueno, señores, como veis, apenas me he movido del sitio, he avanzado apenas 10 metros por el río, estoy viendo cebaditas, estoy cogiendo truchitas a cebada vista. He cogido ya media docenita, pero eran pequeñas y no las he querido enseñar. Y ahora he cogido una más hermosa, que veis ahí en la sacadera, os la enseño en la sacadera, para que la veáis bien, porque si ya sabéis que si rabotea, la suelto. Me ha hecho una picadita sutil y se ha querido meter aquí a los juncos, con lo cual sabía que era una trucha buena. Y como siempre os digo, pesque donde pesque, tenga el tamaño que tenga, siempre practico el captura suelta y es lo que os pido que hagáis vosotros. Mirad que la voy a soltar. Lo voy a hacer muy rápido y probablemente si chapoteé, la suelto y no sé si la vais a poder ver bien. Mirad qué preciosa trucha. Mirad qué trucha más maja que ahora mismo suelto, ¿eh? Captura y suelta siempre. Al agua se va. Bueno, pues en ese tramito que me queda aquí he visto como media docenita. ¿Habéis visto aquella truchita cebarse? No, porque estaba, os pega la sombra de la derecha. Pues ahí acabo de ver otra cebadita, con lo cual espero conseguir otra trucha. Ya os cuento.
Bueno, señores, como veis, es que apenas me he movido. He pescado 25 metros de río. Ya llevo docenita y media. La que os enseñé era buena. Y ahora acabo de coger otra también muy buena. Miradla en la sacadera. Pues es por del largo de la sacadera. Que os la enseño en la sacadera antes de soltarla, porque no sé si raboteará mucho al soltarla y se me escapará. La voy a soltar. No sé si voy a poder, porque es tan grande que va a ser complicado que os la enseñe. Mirad qué trucha más maja que ahora mismo suelto. Fijaros qué preciosa loba del río. Al agua que va y suelta. Ahí la veis. La veis cómo va, tranquilita, tranquilita, tranquilita. Estoy pescando con dísteros y estoy pescando a cebada vista. Esta, por ejemplo, que la llamaba la cabezona, la he visto cebarse como 9 o 10 veces. He ido detrás de ella lanzándola porque sacaba el cabezón y he visto que era una trucha guapa, hasta que he conseguido. Ahora tengo controladas también 2 o 3 cabezas por ahí interesantes, que voy a ver si consigo cogerlas. Ya os cuento. Lucha pescada por Ángel el río padre. A seca. Captura y suelta. Pues esa no era, ¿eh? No. Bueno, señores, estamos pescando en el río Padre. Esta noche ha llovido, el río baja tomado, baja más fuertecito, con lo cual está complicado pescarle. He cogido una trucha pequeñita y ahora acabo de coger otra que voy a enseñar antes de soltarla. Una bonita loba del río. Mirad qué trucha más bonita. Y ahora mismo suelto, porque siempre captura y suelta. Así es que al agua que va. Ahí la veis, tranquilita, y a solas se va. Bueno, espero coger alguna otra más, aunque ya os digo que el río está complicado. Ya os cuento.
Juanma. Dime. ¿Qué, pican o no pican? Alguno va saliendo, pero vamos. No se puede pedir más. Bueno. Ya con estar aquí, ¿verdad? Es que fijaros. Muy bien, Juanma, felicidades. Paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo hecho en falta, no sé si será el amor. Despierto por las noches, en plena gran confusión. Esta gran melancolía, esta canto conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el amor. Las estrellas por la noche han perdido su esplendor. Llega el momento en que te haces viejo. Esta la habíamos visto cebarse dos o tres veces, que ha sacado el cuerpo y al final Juanma la ha conseguido capturar. Ya la tarde,
unas cosas y otras, está entretenida. Ya te digo, docenita y media. Mira. Más para la saca.